Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miller. Pues nada, aquí estamos para reaccionar a este pepinazo de mujer. Nati Natasha con Me Felicito, que hizo la presentación en Nuestra Belleza Latina Live. Nati Natasha, que se apoderó del escenario y envió un mensaje a las mujeres de todo el mundo con su cautivadora energía e influencia durante su presentación estelar en Nuestra Belleza Latina, que es un certamen donde se hacen, bueno, hay muchas cositas, que están canciones de todo tipo. Está muy guapo, yo quiero verlo entero para ver si todas las presentaciones están tan chulas como esta canción de Nati Natasha de Me Felicito, que registró una audiencia de más de 3 millones de espectadores, que eso es la hostia para una actuación de este tipo. Resulta que Me Felicito es una canción de su nuevo álbum Natividad, que saldrá este 19 de noviembre. Con también creo que va a hacer algo de un rollo de performance, donde va a explicar cosas de su vida y cosas de canciones y tal. Pues estaremos atentos. Suscríbete, dale like, toca la campanita. Por aquí os dejo mis redes sociales. Y aquí os dejo, súper importante, el último videoclip que hizo Nati Natasha con Maluma. Que la verdad es que la canción está bastante chula. Y ahora vamos a ver esta performance. Y espero que, pues como siempre, pues el YouTube me deje después colgarlo, porque el YouTube es así de guay, ¿sabes? Hay canciones que no me deja colgar. Dentro vídeo. Hoy me puse tu pintalabios, pero no para besar tus labios, aunque me reserve entre rosario. Vamos a día en tu calendario, tú hubiese fallado. Fallao, fallao, lo cual no te lo hubiese montado. En la disco bailando apretado, pa' que al final tú tuvieses enterado. Me felicito. Antes de nada, esa guitarra que se está escuchando por detrás es un requinto. Requinto, contraquinto, llamarlo de donde seáis, lo llamáis de una manera, porque aquí en España se os llama contraquinto y después sé que en otros países se llama requinto. Es la típica guitarra acústica que se usa en las bachatas y en el reggaetón de la mata de toda la vida. Muy bien, otra. Esa es su voz limpia. Esta chica canta así, esa chica tiene esa voz. Necesito, no te necesito. Ya no soy tu juguete favorito. Ahora perreo sola, hangueo sola. Y de vez en cuando uno nuevo tal. Me felicito, no te necesito. Ya no soy tu juguete. Ahora perreo sola, jangueo sola, y de vez en cuando uno nuevo está. Un aplauso por mí, en verdad me... Aunque te os diría que esto no es en directo, ¿eh? O sea, yo diría que esa voz no es en live. Pues un falso playback. No me cuadra, porque lo poco que se le ve la boca no acaba de coordinar bien. No sé si es el vídeo que está mal editado, el vídeo que estamos viendo, pero si os fijáis, esa voz No acaba de cuadrar con los labios bien. Pero sí que os digo que Nati Natasha canta muy bien, ¿eh? No quita una cosa de la otra. A mí me da la sensación de que este vídeo que estoy mirando no está bien. Ahí falla algo. Yo no me falla algo. Pero yo sí que la he visto cantar en directo y canta así de bien. Qué rica sensación, cambiar de administración. Que me peguen frente al colchón, me enseñen de tu canción. Pero fuera de la cama yo soy él. Dale que nos fuimos pa' la calle hasta que el aire me falle. 24-7 te cuesta pa' todos los males, bebé. No, no es en directo, eso ni de coña. Normales todas mis nenas son finas, pero me puse un traje nuevo y no me lo puse pa' ti. Soltera con toda mi Barbie, lo voy a lucir. Me voy a lucir, porque ahora sí estoy imparable, fue que me puse pa' mí. Me felicito. La canción es un reggaetón muy, muy, muy suave. Esto seguramente, esta canción, cuando le saquen un remix, lo primero que harán será subirle el pitch, porque es un pitch muy lento. Creo que esto irá, no llegará ni a los 90, ¿eh? Estará en 80, 85, por ahí, como mucho 90. Tiene marcados muy bien los pasos y los puentes sí que están bien hechos para hacer remix. Sabéis que hay canciones que hacer un remix es un infierno por culpa de los puentes y las transiciones entre grupo y grupo. Pero aquí sí que están bien hechos, porque coge cuando hay el puente, si os fijáis, no es un puente callado, sino que ella sigue hablando. No te necesito, ya no soy. Esto es el estribillo. Favorito. Ahora perreo sola, jangueo sola. Estribillo. Y de vez en cuando uno nuevo está. Ey, me felicito, no te necesito, ya no soy. Y el puente es el ey. Ahora perreo sola, jangueo sola. Y de vez en cuando uno nuevo está. Estoy burlada de la ciudad.
la estructura de una canción de urbana, de reggaetón, pues todo es reggaetón, ha cambiado la manera de ser al reggaetón de la mata, ¿no? El reggaetón antiguo tenía una estructura musical y el reggaetón que se está haciendo actualmente es el mismo que una canción, el mismo, básicamente es el mismo que el de una canción pop. Joder, fijaros, entra la canción, tiene un desarrollo, estribillo, antes de los 30 segundos, puente, desarrollo, estribillo, puente, desarrollo, puente, estribillo. Y los puentes en las canciones urbanas de actuales están siendo puentes muy cortos, porque quieren ir a lo que van, quieren meterte el estribillo aquí rápido para que tú te quedes con eso, porque hasta 30 o 40 segundos lo reproduces y sin esos 30 o 40 segundos no te gusta, tomar por culo la canción. Entonces los puentes son muy cortos y eso ayuda a hacer remixes. No le meto corazón, ya explicaré por qué. Como nací soy yo la que tiene la. Ando prendí en fuego, no le sigo el juego, como hoy no vemos luego. No necesito que me digan qué hacer, se van todo bajo, porque esto es mujeres al poder. Lo vamos todita a defender, no brinquen la verja la pe. Qué buena está la Nati Natasha. Me puse un traje nuevo y no me lo puse pa' ti. Soltera con toda mi Barbie, lo voy a lucir. Me voy a lucir, porque ahora sí. Estoy imparable, fue que me puse pa' mí. Hoy me puse tu pintalabio, pero no. Yo creo que este vídeo lo que han cogido es la actuación y le han quitado el sonido y han puesto la canción por detrás. Me da a mí la sensación, ¿eh? No para besar tus labios. Aún así, te va a gustar. Hay más días en tu calendario, tuviese fallado, fallado, fallado. No se ha oído eso, por ejemplo. En la disco bailando apretado, pa' que al final tú tuviese. Me felicito, no te necesito, ya no soy tu juguete. Ahora perreo sola, jangueo sola, y de vez en cuando no me bota. Me felicito, no te necesito, ya no soy tu juguete. Ahora perreo sola, jangueo sola, y de vez en cuando no me bota de moda. Sabéis, ¿no? No se nota, por ejemplo, ahí cuando han salteado las chispas, eso se tendría que haber oído. Eso por cojones, estando ahí al lado con el micro, se tendría que haber oído, porque eso hace un ruido que te cagas. Y no se ha oído nada. Después no se oyen ruidos atmosféricos, iba a decir, no se oyen aplausos. Y después, sobre todo, cuando ella está cantando. Si teníais dudas, yo las tenía al principio, pero ahora no las tengo de ningún tipo. Cuando una persona canta en directo, la toma de aire se oye, y aquí no se está oyendo. ¿Por qué? Porque esto es de grabación. Entonces tendrá el disco que evita que se oiga ese tipo de ruidos. Nuestra belleza latina. Y ahora, ¿veis? Está poniendo la voz. Ahora sí que está en directo. ¿Habéis oído cómo ahora sí que se ha oído el disparador de las chispas? O sea, eso era un playback y ahora está cantando ella. Latina. Perfecto, además. Creo que bueno, ahora vendrá, seguramente saldrá alguien que me diga que no tiene ni idea, pero se ha notado clarísimamente que estaba cantando en playback y ahí ha cogido y ha cantado, que es un falso playback que se llama. ¿Por qué decía lo de los puentes? ¿Por qué es bueno que el puente dure tan poco para hacer un remix? ¿Cómo se hace un remix? Un remix lo que se hace es que se coge la base original. Bueno, hay muchas maneras, pero lo que se está haciendo a día de hoy es, tú tienes la base original y sobre esa base original lo que haces es que la duplicas. Muy sencillo. La duplicas y la extiendes. Entonces, si el puente tiene mucho trozo en el que no cantan, o tiene muchas variaciones en las que coges y, yo qué sé, pones una trompeta y ella habla más de canta mucho, ese puente, a la hora de tú cuadrarlo después, es muy difícil de cuadrarlo. Básicamente, no tiene más historia. Como siempre, un placer ver vídeos de Nati Natasha. Palabra de Minero.